Buenas tardes, aquí me encuentro en el Estadio Luis Aparicio con el prospecto de los Yankees de Nueva York, Andrés Chaparro. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás en esta temporada con las Águilas del Sur? No, todo bien, gracias a Dios, agradecido de poder estar aquí otra vez. Mira, empezaste muy bien con las Águilas, tienes dos cuadrangulares en esta corta campaña. ¿Cómo te sientes en cuanto al poder y la comodidad en la caja de bateo? Bueno, me siento bastante bien. Creo que el trabajo que hemos venido haciendo en el cage con Héctor Jiménez creo que ha sido bastante fundamental para mí, para poder estar en el ritmo que se necesita durante el juego. Y nada, bueno, dar la gracia a Dios por las cosas que están saliendo bien. Veo que estás jugando más en la tercera base que en la inicial. De hecho, ayer hiciste un jugadón impresionante en el noveno inning que para mí fue lo que encendió el ánimo de las Águilas para venir atrás del juego contra los Bravos. ¿Hubo una instrucción de los Yankees para que jugara más en la tercera base o eso es una iniciativa propia? No, bueno, ¿sabes? Yo siempre he jugado tercera base, este año jugué también más primera base con ellos también, pero es parte de mi trabajo, ¿sabes? Jugar primera, tercera, donde el manager me necesite. Gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer esa jugada que nos permitió seguir ahí cerca del juego. Ya en el noveno inning pudimos hacer el ajuste y poder volver el juego. Y nada, hasta ahora todo ha sido gracias al trabajo. ¿Qué esperan de ti los Yankees? ¿Has hablado con ellos? ¿Cómo estás para el año que viene? ¿El tema te vas a jugar más en la primera, en la tercera? La tercera está libre en los Yankees, no hay nadie así en concreto. En la primera está Rizzo, que sufrió la lesión de la conmoción. ¿Cómo te ves tú focalizado en los Yankees en Nueva York? Ah, bueno, hasta ahora no. Lo que te puedo decir es mentira, ¿sabes? No he podido hablar con ellos. Estamos esperando que se acabe la Serie Mundial a ver qué decisiones tomarán ellos conmigo. Pero mi trabajo es seguir haciendo lo que he venido haciendo, ¿sabes? Seguir preparándome día a día, seguir mejorando siempre y nada, ya dejar todo en manos de Dios y esperar a ver qué pasa. Mira, tuviste una muy buena temporada con el Scranton, 25 jonrones, 89 empujadas. ¿No creíste que en un momento dado te iban a llamar los Yankees al final de la temporada? No, claro, ¿sabes? Eso pasa por la mente de todo pelotero que está ahí en AAA, en cualquier momento sabe que puede llegar la oportunidad. Lastimosamente para mí no llegó, pero eso no quiere decir que yo nunca dejé de trabajar, ¿sabes? Más bien siempre traté de dar lo mejor de mí siempre, a pesar de que no llegó el llamado. Y nada, como te dije, ¿sabes? Todo en manos de Dios, esperarlo, yo seguir trabajando, haciendo mi trabajo y dejar que las cosas pasen. Para el año que viene, ¿estás invitado a participar nuevamente en el Spring Training? No, bueno, no te sabría decir como te dije anteriormente, ya que este año, después de la Serie Mundial, queda gente libre. Por eso te digo, hay que esperar qué decisiones van a tomar ellos conmigo, si no, bueno... ya sabremos más adelante, pero hasta ahora no sé qué va a pasar. Mira, Andrés, las Águilas las estoy viendo en esta primera de cambio con un equipo diferente, con ganas de ganar, con garra, como dice el eslogan. ¿Te ves en enero con las Águilas? No, claro que sí, ¿sabes? Esa es la meta de todo el equipo, estar en enero, de poder jugar los playoffs y conseguir el tan anhelado título. Pero hasta ahora es juego a juego, inning tras inning, out tras out, ¿sabes? Lo importante es conseguir una victoria cada noche y eso es lo que hemos venido haciendo. Tenemos un equipo joven, un equipo que siempre va a luchar hasta el final y eso es lo que vale. ¿No tienes limitaciones en cuanto a qué tiempo puedes estar con las Águilas? No, hasta ahora no tengo limitaciones ninguna. Espero poder estar hasta enero, hasta el playoff, hasta que ganemos el título, si es posible. Así que hasta ahora todo bien. Bueno, un saludo a todos los aficionados de las Águilas del Zulia para que vengan a apoyar el equipo en esta temporada, Andrés. Ah, bueno, enviar un saludo a todos los aguiluchos, ¿sabes? Que nos vengan a apoyar, que nos sigan apoyando como han sido estas últimas dos noches. Y nada, que nosotros siempre vamos al 100% por conseguir cada victoria. Bueno, un saludo.